Este vídeo lo dedicaremos al razonamiento difuso y definiremos el modelo de Mamdani. A continuación definiremos el proceso de desborrosificación y definiremos las características de un sistema borroso. A modo de ejemplo de sistema difuso, propondremos un modelo de sistema para el refuerzo de la suma. Las proposiciones son los elementos básicos a partir de los cuales se construyen los razonamientos. La implicación P implica Q y se lee si P entonces Q solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como se observa en la tabla de verdad y en la expresión de negación de P unión Q. El modus ponendo ponens, que significa el modo que al afirmar afirma, es el razonamiento en el cual en la primera premisa se plantea un condicional. En la segunda premisa se afirma el antecedente y como conclusión se afirma el consecuente. En el ejemplo, el condicional es si está soleado, entonces es de día. Y la segunda premisa es la afirmación está soleado, entonces se deduce que es de día. La premisa P y la implicación si P entonces Q se disuelven en un símbolo Q, siendo su único rastro el símbolo Q que se mantiene para su uso posterior, por ejemplo, en una deducción más compleja. Hasta aquí la lógica clásica. Vamos a generalizarla al caso difuso. Los operadores lógicos difusos pueden definirse de forma análoga a cómo se definieron las operaciones entre conjuntos. Sea P y Q dos proposiciones difusas, A y B los conjuntos difusos que intervienen en ellas, con funciones de pertenencia mu sub A y mu sub B definidas respectivamente sobre los universos de discurso U y V. Se definen los siguientes operadores, no con la función de pertenencia 1 menos mu sub A y con la función de pertenencia mínimo de mu sub A y mu sub B, y el operador O con la función de pertenencia máximo de mu sub A. Si extendemos las proposiciones al caso difuso, tenemos dos posibilidades. Una, extender la definición de proposición en la lógica clásica y entonces tendremos la función de pertenencia de la regla que vendría dada como el máximo de 1 menos la función de pertenencia del antecedente y de la función de pertenencia del consecuente. O dos, dar a la implicación el significado de relación causa-efecto, normalmente utilizada en los sistemas basados en el conocimiento. Y la más utilizada es la propuesta de Mamdani, que define la función de pertenencia de la regla como el mínimo de las funciones de pertenencia del antecedente y del consecuente. El proceso de razonamiento difuso utiliza el modus ponens generalizado. La premisa 1 es el conjunto difuso A', la premisa 2 es la regla, si A entonces B, y el consecuente es el conjunto difuso B'. Y utilizaremos el modelo de Mamdani, Max-Min, que dice que mu sub B' es el mínimo de Z mu sub B, donde Z es el máximo del mínimo de mu sub A' y mu sub A. Y lo aplicaremos a dos casos, el antecedente con antecedente difuso y con antecedente conciso. En el primer caso, el máximo de la intersección de A con A' es el vértice superior del triángulo dibujado en rojo. Después, al calcular el mínimo de B, obtenemos el conjunto difuso de B', que es el trapecio color violeta de la figura. En el segundo caso, cuando el antecedente es conciso, es decir, un valor numérico, pero el procedimiento es el mismo. La intersección de A con el valor numérico nos marca el máximo, que posteriormente, al calcular el mínimo con el consecuente de la regla, nos da el conjunto B', coloreado en azul en la figura. Los sistemas borrosos o difusos se utilizan en los sistemas de control de dispositivos y estos precisan de una acción de control sobre una señal concisa. Existen diversas alternativas para transformar un conjunto difuso en un valor conciso. La gráfica muestra algunos de ellos, el mínimo de los máximos, la media de los máximos, el bisector del área, siendo el centroide, definido como centro de gravedad en física, es el más comúnmente utilizado. Veamos algunos ejemplos gráficos de reglas con varios antecedentes, con entradas difusas y concisas. En el primer caso, aplicado a una sola regla con dos antecedentes y dos entradas difusas. En el segundo caso, dos reglas difusas con dos entradas y X e Y concisas. Un sistema borroso es un sistema que transforma un conjunto de entradas difusas en una salida concisa. Obedece al siguiente esquema con los siguientes elementos. Un conjunto de N entradas difusas, cada una definida con P valores lingüísticos.
un conjunto de reglas constituido por R igual a P elevado a N, reglas difusas, que son las variaciones con repetición de P elementos tomados de N en N. Una variable difusa de salida formada por la agregación de la contribución de las reglas que se han disparado para ese conjunto de entradas y finalmente el elemento de desborrosificación para dar lugar a un valor conciso. Un sistema tutorial inteligente es una aplicación de la inteligencia artificial a la enseñanza asistida por ordenador en un intento de dar mayor flexibilidad a la estrategia de aprendizaje y lograr una mejor interacción con el alumno. Consta de 4 bloques básicos. El módulo dominio, que contiene el conocimiento acerca del estudio. El módulo modelo del alumno, en este módulo se almacenan todos los datos e información sobre el estudiante. El módulo tutor o planificador instruccional, este módulo determina las estrategias de enseñanza de manera que el sistema se adapte al alumno. Y finalmente, el módulo interfaz, que es el módulo encargado de las presentaciones a los alumnos y de adaptarlas para mejorar la motivación de los mismos. Vamos a analizar el sistema tutorial inteligente siguiente, el diseño de un sistema tutorial inteligente con lógica difusa para el refuerzo de la suma. El proceso de aprendizaje se ha dividido en 4 fases de aprendizaje y en cada fase se indican los objetivos que se pueden trabajar de forma paralela, como se indica en la figura. Se ha dotado al proceso educativo de la presencia de agentes pedagógicos que crecen la motivación en el alumnado. Para el diseño del módulo planificador se utilizó un sistema difuso donde para cada objetivo se definió un sistema recurrente SDR difuso. Igualmente, para cada fase se dispone de varios sistemas difusos organizados jerárquicamente. Para diseñar el sistema difuso que hemos denominado SDR, habría que definir una tabla de transición de la siguiente manera. Si denominamos ASR a la variable difusa porcentaje de aciertos actualizado y la dotamos de 5 valores difusos, muy bajo, bajo, mediano, avanzado y muy avanzado, y denominamos estado al nivel o fase que se encontraba el alumno antes del último ejercicio en cada objetivo, y dotamos a esta variable difusa de 3 valores difusos posibles, bajo, medio, alto, podemos definir una tabla de transición de estado como se indica en la figura. A partir de esta tabla de transición habría que crear las reglas difusas de cada sistema difuso SDR. Las reglas difusas tendrían 2 antecedentes, ASR y el estado en que se encontraba el alumno, y un consecuente que sería el estado al que llega el alumno una vez concluida la tanda de ejercicios en ese objetivo. Una vez creada esta tabla, es fácil obtener las reglas difusas del sistema difuso SDR. A modo de conclusión, hemos definido el razonamiento difuso y el modelo de Mandani a través del modus ponens generalizado. Hemos definido la etapa final de un sistema difuso que transforma la variable de salida difusa en concisa. Finalmente, hemos analizado un ejemplo de sistema tutorial inteligente difuso para el refuerzo de la suma.